now your partner. Bienvenidos a un nuevo video y esta vez de Terraria, sí. Que había pensado poder hacer este juego en directo, pero pues como que no quedaría mucho. Así que en este mapa adelanté tantito, pero tantito del mapa, porque si no iba a ser un verdadero infierno. Porque aunque sea solamente este pequeño pedazo de casa, créanme que batallé como no tienen una idea. Y si se preguntan cómo estoy jugando con teclado y mouse en la versión de teléfono, sí, sí se puede. De hecho, en las mismas configuraciones aparece. De hecho, deja muevo esto tantito para acá. Y de hecho, aquí aparecen los ajustes. Miren, ajustes. Y aquí está, miren, teclado y ratón. O sea, no sé cómo ni... No sé si se escuche mucho el teclado aquí de fondo. Creo que sí. Pero a ver, en el episodio de hoy vamos a intentar buscar un poquito de qué podemos encontrar afuera. Creo que se escucha muy fuerte el clic. Pero vamos a intentar buscar qué podemos encontrar en las minas. O tan siquiera ver si nos podemos armar y tan siquiera poder tener algo bueno. Porque, veamos, tenemos una poción de recuperación del mapa. Pues digamos que no avanzamos mucho. Tenemos todavía todo este buen pedazo que nos falta por recorrer. De hecho, podremos ir a la cueva de acá porque la otra no está investigada. Creo que está haciendo noche, así que eso ya es una muy mala señal. Porque los malditos zombies son muy castrosos, como no tienen una idea. De hecho, milagrosamente encontré esta varita y tan siquiera me pude defender tantito. Y en serio, el guía es un rompepelotas, como no tienen una idea. El cabrón literal se le ocurrió abrir las puertas cuando estábamos infestados de zombies. Guarda rápido. Vamos a ordenar. A ver, ¿qué tenemos por aquí ahorita de la que fui a la mina? Tenemos bombas pegajosas, un mazo. O que no tenemos mucho. Material de platino. Vamos a moverlo. Y ¿tendré para hacerme un pico? No. Los picos aquí están carísimos. Así que vamos directamente a la mina. Estamos preparados con 3 estrellas fugaces para poder recuperar el maná que perdimos. A ver, acomodo el tatito al mouse. Listo. A ver, vamos a ver qué podremos hacer en el episodio de hoy. Porque sí está muy cabrón ahorita el modo Minecraft. Qué pendejo, el Terraria. Porque lo puse en modo experto, creo. Y aunque sea muy mamón el modo experto, es muy, muy, muy difícil. Y pues, ¿qué esperabas? Es modo experto. Pues, güey, los pinches slimes te hacen un chingo de daño. Y quitando eso, los zombies son lo peor. Lo peor que hay. O sea, te acorralan horriblemente y son muy castrantes los pinches zombies. A ver, vamos a acomodar esto por aquí. Bloques de tierra, hay que hacernos para acá para poder conseguir este hierro. Es muy complicado jugar el Terraria así porque estoy acostado, literal. No tengo ningún setup gamer que ustedes digan, no mames, este güey tiene dinero. O sea, no. Estoy jugando literalmente acostado y es muy incómodo. Pero pues así se puede jugar más a gusto, según yo. Ok, aquí suelo. No lo vayamos a cagar, nos vayamos. Ah, ya, bueno, olvídalo. Vamos a ver. Podría lanzar... A ver. ¡Cáchalo! Ah, cabrón, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Esto es nuevo. No sé qué sea, pero creo que se destruye. Sí. Daba miedo. Ah, ok, telaraña. Esto nos va a servir para tener una cama, porque... No manches. Va a ser horrible estar reviviendo a cada rato en un lugar muy incómodo. Porque van varias veces que me matan los zombies por culpa de ese respawn. Ahora vamos a ver. Creo que esto es caída libre. En efecto. Vamos a encargarnos del slime. Aunque usamos mejor la vareta, que la vareta baja más vida. La vareta de chispitas. No. Puta madre. Ah, sí le di. Qué chido. Vamos a ver. Esto por aquí. Algo por arriba. Hay un montón de slimes allá abajo. No, 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 no. Ahí está. Esto por aquí. Y vamos a lanzar una cuerda justamente ahí. Subamos. Que hay por aquí. Y absolutamente nada. Pero pues todo lo investigado cuenta, así que dejamos una antorcha aquí. Vamos a ver qué tenemos ahí abajo. Ok, más telarañas, eso me sirve. Bronce. El bronce ahorita es muy inútil. Más que para venderse, pero pues de ahí en más nada. Esta antorcha por aquí. Hay un honguito ahí, pero no sé si sirva de algo. Ay, güey, tengo un montón de miedo a bajar. A ver, que vaya a morir por idiota. A ver,
¿No tengo cuerda suelta? Cuerdas sueltas, en efecto, sí tengo. Vamos a bajar con cuidado, no la vayamos a cagar. Ok, hasta ahí está el tope, así que... Baby. No era tan peligroso, pero pues uno nunca sabe. A ver ese botón de X para que me maten. Excelente. Esto por aquí, esto por acá. Poción curativa menor. A ver, vamos a ver. Ahora sí hay que usar la cuerda. Untadas cuerdas. Aquí están. Hay que cambiarlas por aquí. Subamos. ¿Qué hay por aquí? Hay un hueco, pero... Ok, solamente la de la piedra. Hay más por allá. Aquí hay hierro que lo voy a agarrar. Esto no sé qué sea. Más ollas. Ok, otra trampa. Activémosla y corre. ¡Ta madre! ¡Qué rápido cayó la pinche piedra! A ver, vamos a intentar recuperar eso aprovechando que no hay slimes para que nos estén robando el dinero. 3 de oro, madres. Me quedé pobre. ¡Rápido! Algo que sí me caga un montón de Terraria es el respawn. Tardas un milenio en volver a aparecer. O sea, tantos años lleva el Terraria y no quieren arreglar eso. Deberían poner un maldito contador más corto. O sea, 3 segundos, yo qué sé. Y que te respawnes instantáneamente si quieres. O sea, no les cuesta nada a los desarrolladores. ¿Mariposas? Ah, cierto, me pueden servir de carnada. Pero ahorita no venimos a pescar, venimos a explorar minas. Así que vamos a ver. De hecho, me tocó un evento de lluvia, pero había un montón de slimes con paraguas y ninguno me dio el maldito paraguas. Neta, qué pésima puntería tengo. Horrible, le diría yo. A ver, va esto por aquí. Casi la cagó. A ver, estos jarrones no los rompí, no sé por qué. Y volvemos a donde nos morimos, a ver. Por allá no se ve nada. Esa antorcha daba luz, qué pendejo. Ok, esto es extraño. A ver, hay que volver. Ay, un maldito gusano de tierra. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Con cuidadito. Vamos a minar por aquí. Vamos a activar el mouse inteligente. ¡No jodas, son dos! Esto va a estar difícil, a ver. Pica rápido, pica rápido, pica rápido. También por arriba. Quitan muchísima vida. Vamos, pica. Debo hacerme ese pico de hierro. Me va a hacer muchísima ayuda. Ahí está. Uy. Venga, vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse, vénganse. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Otro por aquí. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Montones de nada. No, tampoco no es tanto. A ver. Esto me sirve. Ok, todo bien. Otra vez gusanos y se me fue. Aquí no excavé, qué idiota, no excavó bien. Vamos, ábrete, ábrete. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una bajada y tenemos algo oculto ahí. A ver. Esto por aquí. El pico. Y para arriba. Ah, está muy difícil. Ah, chale, un maldito zancudo, me está jodiendo. Para que vean lo rehumilde que soy, que hasta los zancudos me están jodiendo los videos. Ok, ya casi y salimos, pero no podemos salir, como típicamente en Terraria. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Hasta aquí, antorcha. Vamos, hay algo. Ok, hay algo por aquí. Material solamente y barro. No sé qué sea eso, pero vamos a recogerlo. Ponte pico. Ah, es mineral de hierro. Ok, me sirve. Ok, sigamos. Corriéndole, corriéndole, porque esos malditos gusanos de tierra ya me van a matar casi. Me iban. ¿Esto qué es? Ok, más hierro. Y supongo que esto es piedra. Sí. Ok, maldito slime. ¿Qué? Ah, pendejo. ¡Que maté! Ok, listo. Problema resuelto. Y vamos por acá abajo para ver qué más hay. Más bronce. Ay, cabrón, que me pego. Slimes amarillos. Más hierro me sirve. Ok, esto por aquí. Y vamos a quitar esto. Casi no se ve nada. Entre más hierro tengamos, mejor. A ver, antorchas. Caída libre. Esto me está preocupando un montón. Ok, para allá. Y qué pen. Uff, pensé que iba a morir.
aquí, esto por acá. Aquí no hay nada. Ok, un jarrón nomás. Medio dinero solamente. Esto por aquí. Y cuerda de emergencia. Ahí está. Suben. ¿Qué tenemos por aquí? Arena. Se supone... Bueno, creo yo que aquí ya va a empezar el... Ok. Va a empezar el ambiente arenoso. Vamos a conseguir todo. Vamos a agarrar todo este hierro. Y yo creo que vamos a volver a nuestro hogar. Para intentar conseguir un pico mejor. Estas vías van a quedar así. Así que no importa si quitamos esto. A ver. Por aquí, por aquí, por acá. Vamos a poner antorcha porque no se ve nada. No sé qué tanto hierro es. Ok, tranquilito. Ese slime no nos va a joder. No te creas, si nos va a joder. Si nos va a joder. Entrale, 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 entrale. Vamos, échale, 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 entre el control, con todo, con todo, con todo. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Vámonos. Támala, güey. Cárcel del infierno. A huevo. Seguimos con el hierro. Va a ser muy tranquilo este de Terraria, así que es muy posible que hagan muchos cortes. Ay, no jodas, un maldito murciélago. Y para los que no juegan Terraria, dije, ay, qué murciélago que tiene, ok. Esos güeyes son bien, bien castrosos. O sea, un maldito murciélago te quita un chingo de vida innecesariamente. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo chingón me subí? Ah, ya está. Murciélago, fíjate, 23 de vida me baja un maldito murciélago. Porque sí. Ok. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Investiguemos mejor a pie. Aunque mayor parte creo que sí va a tener que subirme al rail. Esto por aquí. A ver, creo que mejor usaría este. Por arriba dudo que haya algo. ¡Oh, un cristal de vida! Esto me va a venir de muy bien. ¡Ah, es a fin, rompecorazones! Este maldito cristal de vida me va a venir muy bien. Ah, ya está. Ahora sí vamos a poder aguantar un poco más los golpes. Más bronce. Esto creo que es bronce también. Sí, en efecto. Subamos porque no me quiero quedar aquí. Lento, despacio. Esto es titanio. Ponte. Ahí está. Ah, no, no es titanio, pendejo. Es platino. A ver, sigamos. ¿Qué nos podremos encontrar en la cueva de los misterios? Ay, no inventes, no, 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 vámonos de regreso, vámonos de regreso, vámonos, vámonos, vámonos. Todavía no estoy preparado para ese tipo de ambientes. Masacre vehicular. Ah, seguramente porque maté al insecto con el vehículo. A ver, sigamos. Despacio, tranquilo, tranquilo. Creo que esta parte ya la había investigado antes. Creo que sí. Hay una matista ahí, pero pues ahorita no venimos por piedras preciosas. Pero creo que eso era cobre, creo. Sí, era cobre. Sigamos para la derecha. Vamos a ver qué nos podremos encontrar. Creo que estaba investigado esto ya, sí. Me aparece en el mapa, ta madre contigo. A ver. Con cuidadito. Con cuidadito, mátalo. Atropéllalo, su pinche slime. Ese maldito gusano de tierra me va a hacer perder. Creo que me puedo correr todavía. Sí, excelente. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos poquito más lento porque podemos matar a los enemigos atropellándolos, pero pues no me quiero arriesgar a morirme yo también. Así que... Ok, aquí hierro, aquí hay hierro, aquí hay hierro. Ese maldito gusano de tierra. ¡Ah, no sabe nada! Ah, ahí está. Ah, lo maté. Qué chido. Ok, vamos a ver. Más platino. Que el platino también me viene muy bien, pero pues aunque sea muy poquito, no creo que vaya a hacer muchas cosas con el platino. Yo creo que una mejor arma. Vamos a que otro slime molesto. Salta. Ok, gracias a esa telaraña me salvé. Quémate, quémate, quémate. Ok, estando aquí abajo no me va a recibir mucho daño. Oh, mira, dos en el precio de uno. Y como este está chiquito, no me creo que me mate tan rápido. Y se fugó con mis monedas el cabrón. Muérete, muérete. Excelente. Ok, ahora toma otro slime. Vamos a ver, vamos a ver. Está, excelente. Así que vamos a conseguir este hierro. Y aprovechando que ya quitamos un bloque de encima, vamos a poder hacer esto. Ok, hay un
huequito aquí. Me arriesgaría a minar, pero no me quiero meter tanto porque puedo morir fácil. Por ejemplo, ese slime que ya vino a cagar el palo. Vamos a ver, sigamos por aquí. Se me hace raro que nunca me he encontrado una caseta bajo tierra. Ok, seguimos avanzando con tranquilidad. No tan rápido, por si vemos algo que nos interese, como por ejemplo estos materiales. ¿Qué encontramos? Más platino. ¿Qué pedo? Se encuentra el platino muy sencillo aquí, ¿no? Bájate, ahí está. A ver, esto por aquí. Au. Eso me lastimó. Sigamos, sigamos, sigamos. Más platino. Ah, no es plata. Bueno, también la plata nos puede servir, creo. Llevo muchísimo tiempo sin jugar en Terraria. Juego más Minecraft que Terraria actualmente. Porque lo tenía en PC, pero pues tristemente mi laptop ya dio las últimas. A ver, a ver, a ver. Ay, ya vas a empezar, ustedes malditos slimes. Esto por aquí, esto por aquí, esto por acá. Excelente. Vamos a ver si podemos recoger ese último hierro. Y vamos a casa a ver qué podemos hacer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, excelente. Ok, vamos a seguir un poquito más. Solamente para ver. Oh, mira, más plata. Estoy encontrando muchos materiales buenos aquí. Quitando el hierro, encontramos platino, encontramos plata. Y materiales de hierro. Yo creo que máximo me podré hacer los zapatos de hierro. Y ya con eso podré tener una buena defensa. Y maldito slime. Cabrón, ¿por qué rebotó andando? Órale, muerte. Excelente. Ok, hay algo aquí abajo, pero me preocupa mucho. Así que no me voy a arriesgar tanto. Porque no tengo mucha defensa. Y creo que tengo un buen de dinero a mano. Así que dudo mucho que vaya a ir para abajo. Ok, vamos tranquilos, tranquilos. Esto sí es platino. ¿Y qué es esto? Ok, llegamos a la parte de la corrupción. O sea que este ya va a ser un lugar muy peligroso. Pero muy, muy peligroso. ¿Más material de plata? ¿Qué onda? Ok, va para abajo. Así que hay que ir con mucho cuidado. Si está esta cosa aquí es porque por aquí se debe hacer el maldito ritual. Ahí está, más plata. La plata creo que viene muy bien. Las telarañas me las voy a llevar todas. Porque me sirve para poder hacer el maldito telar. Y así tener la cama ya. Subimos y vamos iluminando. Vamos para arriba. ¿Qué más hay por aquí? Ok, está brillando mucho el suelo. Pero creo que es parte de la iluminación. Aquí, jarrones. Pero no hay nada más, ¿verdad? No. Esmeraldas, pero ahorita no estamos interesados en las piedras preciosas. Más que podríamos hacernos las espadas de luz. Pero ocupamos yo sí material de meteorito. Así que dudo mucho que vaya a caer un meteorito. Va a ser un poquito largo el video de hoy. Pero pues se puede compensar. Porque pues es un gameplay de Terraria. Y se cayó un material de hierro. Hasta ahí quedó. Ok, sí está profundo. Así que pues ahí se ven. Vamos a ver, vamos a ver. Zafiros. Vamos a ver. Oh fuck, no, no, no. Ahí está. Despacio. Creo que estamos en ambiente de hielo. Ok, hasta aquí llegó. Y hay que salir rápido. Y sí, en efecto, estamos en ambiente de hielo. Hay que salir rápido de aquí. Ok, hay que volver a la casa. Y hay que ver qué es lo feo que no manches. Ok, corre, 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 corre como puedas. Champiñón para mí. Ok, empezaron los zombies. Pero vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué conseguimos el día de hoy? Tenemos, ok, tenemos un montón de cosas de piedra. Ok, tenemos lingotes de hierro, que vamos a hacerlos. Y conseguimos en total 25, ok, eso ya es bueno. Lingotes de plata, 7 lingotes. Y de platino, pues, ok, 3 lingotes, eso ya es una ganancia. Vamos a ver, ¿qué es? Podremos hacernos? Podría hacerme el arco, pero pues hay muchas armas melee que van a venir después. Vamos a ver. No podré hacerme el telar, ya que me pregunto. Es que el maldito guía se murió por idiota. Por andar abriendo las puertas a lo bestia. ¿Qué es esto? Veleta. Ni idea. Ah, cerrería. Esto sí lo ocupo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí lo hice, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya está puesta. A ver, esta cosa sí me va a servir mucho, así que la vamos a colocar aquí. Vamos a ver, vamos a ver.
Aquí está, telar. Excelente. El telar va a venir justo aquí. Y con el telar hacemos la seda, que no es mucha, pero creo que se ajustaría. Oh, excelente. Esto para mí. Y de pasada, 1, 2, 3. Vamos a ver si los alcanzamos a matar. Si los alcanzamos. Sí, se está empezando la guerra, no sé por qué. Excelente. Bien defendido. Y vamos a ver el otro camino. Ven para acá, güey. Órale. Eso se me hace muy raro que no me han dado la mano de zombie. Bueno, el brazo. Me han dado las arjollas, pero no me dieron el brazo. Se me hace muy raro. A ver, creo que en las cofres tengo telarañas. A ver, aquí vamos a rellenar. Oh, idiota. Vamos a ver, depositar todo, no. Creo que es con este botón, sí. A ver, metemos esto, esto, esto. Esto por aquí. Las telarañas no, las cadenas no. ¿Qué más podemos meter en el cofre de los minerales? A ver, no se alcanzan a ver. Creo que ya es todo. A ver, ahora este. Ok, aquí tengo la caña de pescar. Las telarañas, las sedas. Me falta una estrella fugaz más. Oh, excelente. Otra estrella de maná ya voy a tener. ¿Qué podemos meter? Esto lo vamos a guardar porque se pueden utilizar para futuro. Los lingotes de cobre los voy a vender. Los gel no los voy a usar ahorita. Las bombas tampoco. La joya la voy a guardar. Creo que lo acabo de eliminar, ¿verdad? Qué idiota. ¡Ah! ¡Qué idiota! Presioné el botón equivocado. Ay, bueno, pues perdimos muchas cosas. Ya ni modo. A ver, ¿qué podemos más? Los bloques de tierra se los voy a tirar. Tirar. Esto aquí. Vamos a ver. ¿Qué más podemos guardar? Vamos a guardar esto. Estrellas ninja, pociones, lentes, el martillo. Esto lo vamos a tirar. Las pociones las vamos a guardar. Las cadenas las vamos a guardar. Los bloques los vamos a dejar. Y ya está. Las granadas se van a quedar ahí. Vamos a hacernos la estrella de maná, que está por acá. Excelente. Y tenemos 3 de maná. Excelente. Podemos hacer más magia. Magia negra. Magia negra y oscura. ¡Ay, cabrón! Se abrió de golpe la pinche puerta. Ahí está. ¡Híjole! Esa madre. Ahí está. Vamos a defender tantito aquí para acabar el video. Y vamos a ver tantito. Ahí está. Échale. Vamos con todos los rudos. Que me encen el infierno, malditos zombies. ¡Oh, excelente! Esto va a venir muy bien. Esto con los zombies los van a debilitar un montón. Ahora sí. ¿Qué, güey? ¿Me tienes miedo? Tómala. Y muy bien. Hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Sé que es muy raro que suba algo así de repente, o sea, Terraria de un día para otro, pero pues vamos a ir variándole poquito. Creo que intentaré hacer un directo después de Minecraft, pero solamente Minecraft. Espero les haya gustado el video, denle like y pues solamente eso. Y ahorita matamos a este güey para acabar el video. Espero que sigan apoyando el canal porque somos oficialmente 800 subs. Tristemente ya no sube ni baja el conteo, pero espero que no baje. Espero sigan suscribiéndose para que se unan a la familia y espero apoyen muchísimo esto de Terraria porque quisiera hacer una serie para ver hasta dónde llegamos en el Terraria. Así que nos vemos y hasta la próxima. Bye. ¡Cuidado!